Hola, buenos días. 11 de la mañana, hoy sí que es tarde, ¿eh? Hoy sí que es tarde. Bueno, no pasa nada, nunca es tarde si la dicha es buena. Os cuento que comenzamos el Miro Informativo, que hoy estamos a martes, que es 28 de noviembre de 2023, y que, bueno, pues que aunque nos encontramos a un mes de la Navidad, un mes escaso ya, pues ya veis que por aquí, en la calle Venerable Centenares y en lo que es la calle San Fernando, ya han empezado a poner la decoración navideña. Y es que, bueno, pues tienen preparada una gran cantidad de sorpresas para esta Navidad en esta calle, en esta zona, Venerable Centenares, Plaza de Herradores, El Caño, calle San Fernando. Y entonces, bueno, pues ya han empezado a instalarlo, como podéis ver. El edificio educativo municipal también entra dentro de esta decoración, y precisamente en el edificio educativo municipal va a haber una actividad en la mañana de hoy que tiene que ver con la Feria de San Andrés. Os voy a saludar, hombre. Hola, ¿qué tal? Madre mía, me voy a poner las gafas. Que así veo mejor. ¿Qué tal estáis? Yo acelerada, pero bueno, eso no es novedad, ¿vale? Vamos con las noticias, que es lo que importa. Aquí en el edificio educativo municipal va a haber una actividad en el día de hoy que tiene que ver con la Feria de San Andrés. Es una actividad que está organizada por Asaja y que, bueno, pues tiene que ver fundamentalmente con los prolegómenos de lo que será esta feria. También esta mañana se han entregado los premios del concurso de fotografía de la Feria del Caballo en la Casa Municipal de Cultura. Es una información que está elaborando precisamente en este momento mi compañero Héctor García. Y deciros que continuarán las actividades mañana. Empieza a llegar el ganado por la mañana y por la tarde ya hay concurso de charolés. El día 30, es decir, el día de San Andrés, es cuando se celebra la feria propiamente dicha, con un montón de concursos, de exposición de ganado, de muestra de productos agroalimentarios en la zona de la nave polivalente que está en el polígono de los Chavarcones. Bueno, Feria de San Andrés, que ocupa gran parte de nuestra información durante estos días. Ya sabéis además que que San Andrés también se celebra en la parroquia de San Andrés, que está muy cerquita de aquí, muy cerca de donde yo me encuentro, y que mañana día 29 a las 8 de la tarde una misa hispano-mozárabe con el rito hispano-mozárabe, que es un rito que se llevaba a cabo aquí en España en el siglo XI. O sea que, bueno, pues va a ser muy interesante. Y después va a haber una castañada allí a la puerta de la iglesia, mañana día 29. Y el día 30 a las 12 creo que tienen también una misa y de un ofertorio popular. Bueno, pues todo esto va a ocurrir en estos días. Deciros también que ayer se inauguró la exposición conmemorativa del 150 aniversario de Cruz Roja en la Casa Municipal de Cultura, que tenéis también fotografías y toda la información en nuestra web noticiasciudadrodrigo.com, y que va a estar abierta hasta el 10 de diciembre todos los días, de lunes a domingo, así que vais a poder verla cualquiera de esos días. Creo que el único día que cierra es el domingo por la tarde, así que vais a poder verla durante todos estos días, esa exposición conmemorativa de 150 años, que ya es del Cruz Roja en Ciudad Rodrigo. Tenéis mucha más información, simplemente os digo que esta tarde en Radio Águeda vais a poder escuchar un programa especial que realizamos. Hicimos en Villar de la Yegua un taller de intergeneracional de Radio en Igualdad, organizado por la Diputación Provincial de Salamanca dentro de las actividades del 25N. Y la verdad es que ha quedado un programa de radio muy chulo, que podéis escuchar esta misma tarde en Noticias en Radio Águeda, y que después vamos a colgar en distintos, tanto en radioagueda.com como en distintas plataformas, para que lo podáis escuchar, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, Villar de la Yegua ahí, que además nos acogieron estupendamente y yo estoy muy, 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 muy agradecida. Y seguro que me faltan cosas que contaros, pero podéis ampliarlo todo en noticiasciudadrodrigo.com, que ahí tenéis toda la información. Ah, por cierto, muchas gracias a la gente de Miro Libro ayer, porque tuvimos un taller estupendo en la Biblioteca Municipal de la Casa de Cultura. Fue un taller precioso donde hicimos un pequeño homenaje a Gloria Fuertes con el 25 aniversario desde su fallecimiento. Y fue muy, muy, muy bonito, de verdad que sí. ¡Ale! Que tengáis un buen día, ¿eh? Que lo paséis estupendamente. Besos y sonrisas. ¡Chaito! Ya la calle Venerable Centenares, que se está poniendo bonita de cara a la Navidad. Ya tenemos incluso aquí pues el mural. Y ahí es donde va a tener lugar esa inauguración en breve. Chao. Hasta mañana.